Pues ha ganado el Barça en el Benito Villamarín, Betis 1, Barça 2. Pronostiqué algo mal, pero voy a explicar el por qué. Victoria una vez más del FC Barcelona, el cual se colocan a 8 del Real Madrid. Venga, empezamos. Antes de empezar, ya sabéis, eh, me gusta sugerirlo siempre. La aplicación de OneFootball, el cual pues tendrás las últimas informaciones, rumores, todo el calendario de la liga. Y siguiendo también incluso los partidos, minuto a minuto los podéis seguir por esta aplicación, ¿vale? Así que, como es muy fácil de usar y tiene todo lo relacionado con el fútbol que os interesa siempre saber, os dejo el link de descarga gratuito en la descripción, y por supuesto, aquí también te dejo un QR para que te sea más fácil incluso. Descargártelo, ¿vale? Y bueno, vamos con el Partido del Barça, porque sí Pronostiqué hoy en el coche Y estaba convencido por los datos que tenía En los últimos partidos al Barça se estaba dando Un poco renqueante Este partido, con empates Victorias por la mínima, entonces la sensación Que yo tenía entre eso Entre la baja de Ousmane de Dembélé Vale, sí, llegaba Lewandowski, pero Pensaba que Lewandowski no iba a marcar, la verdad Porque Lewandowski es bueno cuando está dentro del área, ¿no? Y si está lejos, si no hay otra, otra, otro poder ofensivo, como era la de Embelé, pues no confiaba mucho, la verdad. Y Lewandowski encima marca el cabrón. El puñito de mis huevos tiene que marcar hoy, tapándome la boca, tío. ¿Eh? Bueno, lo dicho, entre eso y varios factores. ¿no? De lo que se jugaba el Betis también, de que el Barça podría relajarse, ya que está a 5 puntos, estaba a 5 puntos, eh, de, que el de que el Betis también sabe muy bien manejar. Eh, el, eh, pues, la posesión, la pelota, bueno, que estaban en el campo del Betis, eh, los últimos partidos, bueno, todavía una serie de factores que me hacía pensar que hoy el Betis no ganar, pero sí empatar al Barça, ¿no? Y al final, pues el Barça ha ganado por la mínima. Al final, el Barça ha ganado por, eh, por la mínima en, en un partido que, bueno, que ha estado algo sufrido, porque incluso con el 1-2, eh, el Betis ha tenido una última para empatar que ha desaprovechado y que finalmente pues eh, el Betis ha competido bien, pero sí que es cierto que el Barça se merecía este partido porque realmente ha tenido las ocasiones más claras, eh, y bueno, pues en definitiva, pues han jugado mejor, de hecho el Barça ha entrado con este once titular, con tres Stegen en portería, Arex Valde, que ha sido calificado como el MVP del partido, Christensen, Araujo, pareja de centrales, Koundé de lateral derecho, C centro del campo para Frenkie de Jonga, Busquetsi, Pedri arriba, Gaby. Por la izquierda, Rafinha por la derecha, en sustitución a Dembele, y arriba Robert Lewandowski en su regreso. La verdad que el partido empezaba con muchas ocasiones por parte de Pedri. ¿no? Dos o tres ocasiones clarísimas que falló Pedri. Una de ellas que se marchó de los eh, dos centrales y que luego pues también quiso eh, regatear al portero a Ruiz Silva y que no lo consiguió. Es una clara. Luego también tuvo otra muy clara Pedri que atajó con un, una mano extraordinaria a Ruiz Silva. Y que realmente el Barça hizo una muy buena primera parte ante un Betis que realmente eh, se acercaba a veces con Pedro, pero no llegaba a materializar las eh, jugadas. El Barça. Ha estado, ha estado, pues bueno, pues eh, con la pelota en la segunda parte ha empezado a cambiar un poco las cosas. El Betis llegaba con más peligro, pero bueno, que en definitiva, pues eh, al final el Barça marcó el primer gol. Yo sinceramente, como estaba el partido, hasta podía pronosticar el 0-0, ¿no? Marcó el primer gol eh, Rafinha, un Rafiña, que se marcó unos piscinazos interesantes en el partido y cuando yo le he estado llamando eh, pisciniña, eh, Piscimiña, eh, pues al final minuto después ha marcado ha marcado el gol soy un auténtico gafe para el Barça lo digo en serio eh? porque luego también incluso eh, a la hora de decir que que venía el gol del Betis llega el gol de Lewandowski no que ha sido pues el segundo del partido eh, marcando pues en el minuto eh, Lewandowski ha marcado en el minuto 80 ya cerca de cerca del final, ya con el 0-2 ya era muy complicado, ¿no? Era muy complicado, pero re realmente yo cogí esperanzas después de este autogol de Jules Kounde, ¿no? Después de no sé cuánto tiempo el Barça sin encajar goles, pues al final pues tiene que romper la racha pues un jugador del Barça, ¿no? Jules Kounde se marca en propio, una cesión con el pecho que pues sorprende a todos, hasta el propio marc de Stegen, para ese 1-2, minuto 85, el Betis que tuvo una muy clara ¿no? cerca del cerca del final y que bueno, pues que al final eh, no, no, no logró materializar, luego también ha tenido unas cuantas eh, pocas el Betis también con mucho peligro, Borja Iglesias que en vez de rematar en el punto de penalti solo contra Ter Stegen, pues decide tocar atrás para Juanmi, algo inexplicable, bueno, ha habido, ha habido pues eh, momentos, ¿no? ha habido momentos también del Betis que podría haber puesto en peligro. Eh, pues al Barça ¿no? Pero bueno, en definitiva el Barça ha aguantado bien La verdad que ha jugado muy bien en defensa eh, En el centro del campo, Pedri ha hecho una gran Y una exhibición de primera parte eh, Gaby, con, como siempre Con mucho recorrido, con mucha ayuda Frenkie de Jong también ayudando mucho En defensa y ataque Y luego pues arriba, Rafinha no me estaba A mí convenciendo mucho, sinceramente Le han anulado un gol, por cierto y, y luego, cuando he dicho que Guerrafeña pues no estaba haciendo un buen partido, pues ha marcado pues. Eh, a portería vacía después de una asistencia de Balde por la izquierda, después de una falta sacada de Frenkie de Jong, Que se habla de que Frankie no sacó desde Pues eh, donde estaba la falta. Que sacó, pues bueno, un metro más. Más a la izquierda. Bueno, en definitiva, llegaba ese gol. Luego, ya con el gol de Lewandowski, que es una prolongación de araujo ¿no? El cual pues, transforma eh, Lewandowski. Pues eh, ya con ese 0-2 yo ya me he, ido, me he ido al carajo, ¿no? Así que nada, ella. Eh, ya, la verdad qué preocupado, estoy un poco ya, vamos a ver qué mañana hacia el Real Madrid, mañana del pronóstico, ¿no? Pues como siempre hago, el pronóstico, que a los que a, a los que os ríéis, ah, has gafas al Barça, una vez, ¿no, has hecho, no has hecho un buen pronóstico, buen pronóstico hecho, buen pronóstico hecho, porque no me he ido muy lejos, es decir, no es que el Barça haya ganado ahí por Pariza y que el Betis no haya hecho nada y tal, al final, yo, yo lo que dije en mi pronóstico es en plan, el Barça últimamente o está ganando por la mínima. O están patando y tal. Y entonces, en base a eso y mucho más, me, me hizo un pronóstico y podía pensar que si el Barça pincha, podría ser en este partido. Que al final lo ha pinchado, bueno, ha ganado por la mínima, pero tampoco me he mido muy lejos. O sea, tampoco me he mido muy lejos, ¿no? Así que, coño, las previas están que te cagas. Sea ¿eh? aún así, chicos. Ser, serme sinceros, las previas las estoy haciendo de puta madre. Y creo que están triunfando, la verdad, en el canal. ¿eh? Hombre, si es que se si a todos los partidos, empiezo a hacer loterías, empiezo a hacer la quiniela y me forro. Hey, me forro a pasta, ¿no? Pero bueno, en definitiva, chicos, que, que sí, que a los culés. ¿no Enhorabuena por el partido eh, que habéis hecho, porque, porque bueno, sí que es cierto que el Barça llegue, eh, venía de jugar bastante mal. Hoy creo que ha hecho un buen partido, en mi opinión. Así que para acabar vamos a dar las notas a los jugadores del Barça, ¿vale? A Ter Stegen eh, le vamos a poner un 7, un simple 7. Se había sorprendido en el gol en contra, pero bueno, tampoco tenía mucho más... O sea, al final el fallo fue de Cundé, ¿no? Eh, Valde ha, ha dado asistencia Pero bueno, ha estado un poco No me ha gustado mucho Valde en la primera parte Sinceramente, ha estado con un poco eh, Llegando tardes a la, a, tarde A las jugadas eh, tal. Luego la segunda parte se ha Ha mejorado bastante Valde la segunda parte Ha ofrecido asistencia, así que le pondremos otro 7 a Valde Cristian es en buen partido, bastante serio Un 7, Araujo asistencia Muy férreo en defensa, también ayudando mucho A la derecha de, de Kundé. A Araujo le pondremos un ocho y medio, A Kunde le pondremos un 7 y medio, porque ha hecho buen trabajo en defensa pero ese gol pues hay que restarle puntos eh, Pedri, gran primera parte más discreto en la segunda, le pondremos un 8 a Pedri Busquets también bastante bien en el centro del campo le pondremos un 7 y medio, Frenkie de Jong le pondremos un 7, a Rafiña le pondremos eh, un pues un 7, Gaby le pondremos otro 7 y Lewandowski pues le pondremos un, 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 un 8, un 8 a Lewandowski, ¿no? El segundo gol es muy importante también, ¿no? Y luego, pues, eh, pues ya ves, pues, eh, de revulsivos, pues, ha entrado... Por parte del Bas Sufati, Ferran y que sí, que, que, bueno, que tampoco se han visto mucho más de estos eh, tres, las estadísticas. Pues bueno, pues el Betis ha rematado solamente una vez a puerta, ¿no? Ha tenido acercamientos muy peligrosos, pero una vez a puerta, pues que vas a pedir, ¿no? O sea, que le vas a pedir más, eh, más goles al Betis. Solamente te rematan, una, o sea, te rematan una vez a puerta, ¿no? La verdad que en cuestión de remates, el, el Betis ha estado bastante pobre, ha rematado cinco veces y una vez a puerta. El Bas ha rematado trece veces y tres a puerta, ¿no? Entonces. Eh, Victoria merecida del Barça, 64% de posesión y bueno, sin más, ¿no? Así que nada, lo dicho, eh, aquí me quedo, eh, aquí me voy a dormir y, y nada, pues mañana le toca al Real Madrid, que espero que gane, porque si no, estamos en un severo, severísimo problema para eh, disputar la liga. ¿Vale? Así que nada, chicos, un saludo, os si ha gustado este vídeo, botón de me gusta y sí, el puñitos de mis narices ha vuelto, ha vuelto a aparecer. Nos vemos, chao.